Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, Gabriela, bienvenue. Bonjour, vamos a ver quién más. Bonjour. Bonjour, Valerie. Vamos a trabajar en la fotocopia. Oui, aujourd'hui on va travailler dans la photocopie, d'accord? Ok, pueden hacerlo en el cuaderno también, d'accord? Okay, bonjour, Alberto, ¿cómo se va? Está bien. Excellent, d'accord, vamos a ver. And, wait, ahí está. Bonjour, bien. Mister. Bonjour, bonjour, mademoiselle. ¿Cómo se va? Ça va bien, merci, bienvenue. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la fotocopia. Sí, hoy vamos a trabajar en la fotocopia. Oui, exactement. Esa, d'accord. Voilà. Bien. Alors, donc on va commencer aujourd'hui. Non, mais tu l'as imprimé deux fois, mister. Oui, pourquoi tu l'as imprimé deux fois? Non, c'est ça, j'ai imprimé deux fois. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais passer. Ouh, qui vient? Qui sera Connie Reyes? Connie Reyes, es Isabella. Ah, d'accord, ok. Es que no la conozco, d'accord. Voilà. Isabella, okay, donc se están conectando con otro nombre. Bon, vous allez me dire, d'accord? Bonjour, mister. Bonjour, ¿cómo ça va? Ça va bien, mister. ¿Y usted cómo está? Ça va bien, merci, mía. Ça va bien, ok. Bien, voy a pasar lista, chicos. Voy a pasar lista, d'accord. Vamos a ver. Este es cuarto C. Ustedes son cuarto C, ¿verdad? Bueno. Déjenme buscarla. Sí. Voilà. Ok. Vamos a ver. Bonjour, bonjour, Santiago. Bienvenido. ¿Por qué está en un lugar diferente? Es que están trabajando en el lugar donde trabajo. Normalmente están reparando, haciendo reparaciones y ahí. Sí, va a pasar una semana. Todavía están haciendo, entonces están haciendo reparaciones y voilà. Ok. En serio. Hasta todos los días. Todos los días, d'accord, ça continue. Ok. Alors, no va a poder dormir. Ouais. Ana María. Yo soy la. D'accord. Andrea Sofía, Nepalá, d'accord. Ok. Camila Montserrat. No, Nepalá, d'accord. Gabriela Sofía. Yes, Willa. D'accord, ok. Vamos a ver, Isabella Barahona. Present. D'accord. Kiara Soar. Present. D'accord. Vamos a ver, Lucía Valentina. No está porque se está vacunando. No está porque se está vacunando. ¿Quién, Lucía? Sí, se está vacunando. Ok, d'accord. Mia Valentine. Present. D'accord. Rebecca Guillén. Present. D'accord. Rosa Margarita. Oui. Oui. Valérie Fabiana. Bonjour. Sian. Present. D'accord. Ok. Ahora le garçon. Alberto. Oui. Oui. Dani. No lo miro a Dani, d'accord. Ok. Fernando. Ya se va a meter el mister. Ah, d'accord. Ok, ahí está. Voilà. Entiendo. Hermes. Yo soy la. D'accord. Joshua. Present. D'accord. Khaled. Ah, d'accord, ok. Marcelo. No, n'est pas là. Ok. Permítanme. Voilà. Marcelo n'est pas là. Santiago Hernández. No lo escuché a Santiago Hernández. D'accord. Santiago Chávez. Yeshula. Ah, d'accord, ok.
Bien, chicos, ya tengo la lista, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con nuestro trabajo de en clase, ¿ok? Esa es la hoja, ¿verdad, mister? Oui, esa es, mademoiselle. Esa es la feuille, ¿de acuerdo? Bon, je vais vous partager l'écran. Les voy a compartir la pantalla para que miren qué es qu'on va faire aujourd'hui, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a comenzar con la data de aujourd'hui. Vamos a comenzar con la fecha de hoy, ¿ok? Vamos a ver, la voy a escribir aquí en... ¿Mister? A un costado, oui. La vamos a escribir por aquí a un costado de la unité número 2. Vamos a decir, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le mercredi 9 février 2022. Voilà, ça c'est la date d'aujourd'hui. OK, on va faire le premier exercice. Le premier exercice consiste à entourer, à encerrar, d'accord? Encerrar avec un cercle bleu, con un círculo azul. Oui? Faltando 5 minutos para las 12, me voy a tener que despedir porque me voy a vacunar. Ah, entiendo, Fernando, entiendo, d'accord? OK. Todos se van a vacunar hoy. Oui, es importante la vacuna, ¿de acuerdo? Ok, entonces el primer ejercicio consiste, van a tener que utilizar un color azul y un color rojo, o rosado, si es lo que tienen, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a encerrar en bleu aquellos objetos que son de género masculino, para saber si hay que escribir un o si hay que escribir une, ¿de acuerdo? Vamos a ver... Crayón ya está aquí. Crayón que es lápiz de carbón, ¿de acuerdo? Es masculin, es por eso que je vais le entourer en bleu. Triangle. ¿Cómo termina la expresión triangle? Bueno, en realidad... Un triángulo. No, un triángulo. Correcto. ¿Ah? Está correcto decir un triángulo. Bueno, yo sé que en francés sí va a estar correcto porque este es femenino, entonces lo voy a encerrar en, voy a utilizar el ros, ¿de acuerdo? Para dejar, voilà, este es feminán, entonces voy a utilizar un triángulo. Pool, ustedes ya saben pool, ayer lo clasificamos, bueno, el lunes lo clasificamos. Un, entonces eso quiere decir que va a ir en color... Sí, va a ir en color rose o rouge, como quieran utilizarlo, ¿no? Balón. Ok. El lunes lo clasificamos y es un, así que va a ir en color bleu, ¿no? Voilà. Vache. El lunes la clasificamos a vache. Así que une, entonces va a ir en color rose. Canard. Clasificamos a canard, así que va a ir en... en bleu. Fille, una chica. Va a ir en... rose, d'accord, une fille. Y gomme es femenino también, entonces va a ir en rose. Ya descubrimos cuál es el género de cada palabra. Ahora hay que escribir abajo, por ejemplo... ¡Wow! Ajá. Por ejemplo, crayón es masculino. Así que, ¿cuál va a ir? ¿An o un? An. Entonces voy a escribir en azul. An. Miren. An crayón. ¿De acuerdo? Voilà. Triángulo. Triángulo es una palabra de género femenino porque termina en... Mister, ya me tengo que salir de la clase. Está bien, Fernando, de acuerdo. Termínalo después, ¿de acuerdo? Ah, ya se fue. Voilà. Ok, como les decía, triángulo, yun, muy bien, yun, porque yo sé que en español es un triángulo, pero en francés se traduce como una triángula. No, pero mentira, así no es. No, pero es femenino. Así que lo voy a poner en rose y voy a decir un triángulo. Miren, ¿de acuerdo? Sé que en español es masculino, pero en francés va a ser femenino, ¿eh? Triángulo y triángulo, ¿de
D'accord. A ver, pool. Yun. Yun, muy bien. Yun pool, porque es femenino. Ah, se dice una gallina. No se puede decir un gallina. D'accord. Voilà. Ok. Ahora. Correcto. El siguiente es balones de género masculino. ¿D'accord? Vamos a poner an. Repitan después de mí, an. An. ¿Cómo mira mi boca, la posición de mis dientes? An. Ajá. Ah, es como que si esté sonriendo, pero no levanto mucho la mâchoire, la mandíbula. ¿Eh? An. D'accord, así es. Y ahora repitan después de mí. Yun. 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 Ok. Yun. Ok, va, bravo. Ok, vamos a ver la siguiente de abajo. Vash. Yun. ¿Cuál, qué voy a escribir en Vash? Yun. Yun, correcto, Yun, porque es femenino. Entonces voy a poner Yun Vash, una vaca, ¿verdad? Yun. Canard. An. An, muy bien. An, lo voy a poner en bleu y va a ser An Canard, ¿ok? Fille. Fille es femenino. Yun, así es, ¿verdad? Y voy a poner Yun. Una cosa, no solo file es femenino, también es femenino porque es una niña. Porque correcto. Fillo significa niña, ¿d'accord? Garzón significa chico o niño, ¿d'accord? Garzón. Ah, que por cierto, lo podemos dibujar después, si quieren. Ok. Y la última, ¿cuál creen que escriba ahí? Yun gum, ¿d'accord? Una goma, ¿d'accord? Voilà. Ok. Bien, alors, este es el... un momento, Camila está aquí en... voilà. En la sala de espera, ¿d'accord? Voilà. ¿Verdad que dice more animal prefer? Es cuál animal prefiere. Exactamente, sí. Así es lo que significa. ¿Cómo se dice pavo real en francés? Pues un pavo real, ese nombre sí no me lo conozco, pero creo que tengo un diccionario aquí que puede... ¿De acuerdo? Porque prefiero pavo real. Voilà. Camila, ¿ya entraste? Camila, ¿sí? ¿Qué te pasaba? ¿No te funcionaba el código? Sí, no me funcionaba el código y de otros dispositivos sí. Ah, de acuerdo. Bueno, qué raro. A lo mejor se borró en algún dispositivo. ¿De acuerdo? Ok, pero ya estás aquí, ¿ok? Voilà. Mira, estamos haciendo el trabajo en clase de hoy y acabamos de terminar el ejercicio número 1. Hay que encerrar en azul los objetos que son de género masculino. Y en rosado, los que son objetos que son de género femenino. Y abajo hay que completar la palabra con an, que significa un, y yun, que significa una. ¿D'accord? Voilà. ¿Ya terminaron el ejercicio número 1, chicos? Oui. No lo voy a quitar, no lo voy a quitar. Ajá, d'accord, está bien. Ahora. El ejercicio número 4 es precisamente para es para analizar y ver sus habilidades de artista. ¿Quiénes pueden dibujar aquí? Yo y Fernando. Ok. D'accord. Entonces, el ejercicio número 4 dice, dibuja ton animal preferé y escribe su nombre, ¿d'accord? Voilà. ¿Puedes abrirte tu
dice pavolear. Ah, es cierto, es cierto. Déjame buscar. Es animal preferido. Sí, dibujar nuestro animal preferido. Pero yo voy a cambiar un poco la... Mister, ¿usted tiene algún perro o algún gato? No, no tengo animal preferido. No, no tengo. Voy a cambiar un poco... animal preferido. Ah, de acuerdo. Vamos a ver. Pavo real. Pavo real. Yo le voy a preguntar al animal, como árboles, agua. Ah, de acuerdo. Bueno, ¿cómo se escribe perro? Perro se dice Xian. Pero un momento, quiero cambiar un poco la dificultad. ¿De acuerdo? Sí, se pueden hacer, pero quiero decirle, quiero implementar una nueva regla. El animal preferido tienen que dibujarlo con figuras geométricas. No. Ya sé. Entonces no va a ser peluda. Una como ustedes puedan hacerlo y otra con figuras geométricas. Por ejemplo, mi animal favorito no lo hemos visto en francés. Es un animal salvaje porque se llama el tejón de la miel. ¿De acuerdo? Ese tiene una mascota. ¿El tejón de la miel? Sí, el tejón de la miel es mi animal favorito. Es mi animal favorito porque... Pues, eso le va a comer. ¿Cómo la vamos a conocer en francés? Ajá. ¿Le va a comer usted? Sí, no. El tejón de la miel es un animal que es muy fuerte, es pequeño, pero fuerte. Es un tejón de la miel, es la verdad que sí me gusta. Ajá, es muy valiente porque se enfrenta a leones, animales más grandes que él. Wow. Se come serpientes y las serpientes los muerden, pero el veneno no le hace nada. ¿Me quedo? Rosa, dime, ¿tú tienes una pregunta? El animal que más me da miedo. Dime. ¿Puedo hacer un ejemplo con figuras en la presentación? Sí, ok. Bueno, vamos a ver, yo voy a dibujar el tejón de la miel. Y yo no sé cómo lo voy a dibujar. Así pues como fotos. Ajá, un rectángulo, ¿de acuerdo? Lo puedo anotar. Sí, pero permítame, voy a dibujar aquí un rectángulo, donde que va a ser el cuerpo. Mister, usted lo va a hacer de dos formas, con figuras geométricas. Sí, con figuras geométricas, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer aquí una pequeña cabeza, ¿de acuerdo? Y sus piececitos, ¿de acuerdo? Voilà. Más o menos me va a salir, ¿de acuerdo? Y creo que tiene una enorme cola también. Pero de cola le voy a hacer un tre. Voilà. No es... Es pequeño. Parece un perro salchicha o algo así, pero... Hasta les voy a buscar un video para que conozcan el tejón de la miel. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el mismo animal, pero a mano. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El mío es un conejito. Ajá. Creo que casi solo usé círculos. El mío es como un conejito y ovalado. Así que vamos a hacer primero el geométrico y después el normal. Sí. Mister, en vez de una jirafa, esto parece un venado. Mire. Mister, se quedó trabado. Mister, hacemos el animal geométrico y después hacemos el animal normal. Sí, pero no es un lagarto. Sí, son los tejones de miel, estoy viendo una imagen. Se parece un lagarto. Bueno, lo digo mucho mal. No es un lagarto. El honey badger, sí, el honey badger. ¿Qué es? Y aquí estoy viendo en Google. Ajá, el honey badger. Also known as the red of this mammal with voila. In Africa. Es un queco. No es un queco, no es un queco. No es un queco. Lagarto. Un perrito. Qué lindo. Entonces, ¿por qué está dibujando un queco? Este animal pertenece a la familia de los, creo que son marsupiales. Vale, sí, lo estoy viendo en la imagen roedores. Miren, ahí está, ya dibujé. ¿Por qué está dibujando un coco? Mister, no sabemos. Es un tejón de la miel, ¿de acuerdo? Es mi animal favorito. Es el que tenía
fotos. Voy a buscar. Parece un mapache. No es, bueno, no es un mapache, pero es como, no sé qué familia pertenece este tejón de la miel. Pero mister, responda la pregunta, ¿por qué le gusta el tejón de miel? Ah, porque es un animal que es valiente, no le tiene miedo a nada. Se enfrentan con serpientes, leones, caza roedores, serpientes, a las serpientes se las come. Se mete a los nidos de abejas y se roba la miel y no importa que le estén picando porque es súper fuerte. ¿De acá? Es que le traigo un animal. Ajá, igual. ¿Oui? Mister, le va a cantar una historita. Ya he comido cosas exóticas. Yo también he comido cosas exóticas. Pero si quiere le traigo uno. Ah, entonces claro que sí. Yo he comido cosas exóticas. Como yo comí. Usted sería capaz de comer ese animal. Mister. ¿Oui? Busqué ese tejón de la miel y vi ahí esto. Correcto, ese. Ven, ahí está el tejón de la miel, ¿ve? Marcelo lo tiene ahí de fondo. Miren cómo pelea con leones y con, porque no le tiene miedo a nada, por eso es mi animal favorito. Y acá está con serpientes. Correcto, ahí está con serpientes. D'accord, voilà. Ok. Vamos a decir que es como casi Camila. Ah, d'accord, Camila. Bien, chicos. Ah, Rosa está dibujando una jirafa, creo yo. Es un chain. Ah, de acuerdo. Oh, mister, okay. mister. Bueno, pero... Mañana es un día muy especial. Ajá, ajá. ¿Por cuál, Sian? ¿Por cuál? Es que el cumpleaños de alguien. Y solo y tenemos... De... Mister, perdón, ajá. Solo tenemos que hacer el animal geométrico ya. Sí, y si quieren hacer el animal como lo hice yo, miren que en una está el animal geométrico y en otra el animal como pude hacerlo. Ah, de acuerdo, ok. Usted, solo el animal geométrico. Es que mañana no tenemos francés. Pues, solo puedo hacer uno. Así que no tendría que cantar ahorita. Sí. Ajá, dime, Sian, ¿quién es el que está cumpliendo años? Rosa. Rosa, ¿es cierto, Rosa? Sí. Uy, bueno, aquí voy entonces con la chanson de Joyeux Anniversaire para Rosa. Sí, claro. Voy a afinar la garganta. La, 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 la. Ya, ok. Dice así la chanson. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rosa, joyeux anniversaire. Ya. Gracias. Eso mañana. Voilà. Bien, chicos. ¿Terminaron de dibujar sus dibujitos? No, lo mataron. Ok, d'accord. Bueno, este es... Mira que es con figurita. Parfait. Ese, yo nunca me dijo cómo se dice favorita. El su figurita. Mira, Ana, mira que yo puse en mi diccionario francés-español o español-francés. Pavo real y me aparece Paun. ¿Ahora que se llama Paun? Paun, sí. Ah, d'accord. Très bien. Très bien, ok. Voilà. Mister. ¿Oui? Sí. Y donde dice set, ahí tenemos que poner el nombre del animal. Sí, así es. Ahí van a tener que poner el nombre del animal, donde le dice sea. Por ejemplo, aquí lo voy a bajar un poquito, Miren, ahí está, C. Ahí ponen el nombre del animal. Ustedes pueden utilizar un diccionario en línea, ¿de acuerdo? Un diccionario en línea para traducir el nombre del animal al francés. ¿Ok? ¿Cómo es que en francés? Ah, tiburón se dice orecán marrón. Ok, lo voy a escribir aquí en el chat. Lo voy a enviar para todos en el chat. Tiburón café, orecán marrón. No, solo tiburón. Ah, ¿solo tiburón? Sí. Entonces solo orecán.
solo recan. Mister, ¿cómo se escribe jirafa en tiburón blanco? Tini, tini, tini. Jirafa se dice giraffe. ¿Y cómo se escribe? Como en inglés. ¿Se puede escribir? En inglés. Uy, bueno, se la voy a escribir, se la voy a mandar al chat. Se la voy a mandar al chat. Giraffe. Girafe. Ajá, ahí está un giraffe. Voilà. Girafe. Se escribe igual de inglés, solo que es con J. Güey, exactamente. Güey. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Por favor, me suben este trabajo a la plataforma de Schoology, ¿ok? El día de hoy, una foto de evidencia, ¿ok? Ok. Bien, ¿cómo se dice para despedir? Rebeca. Dime, Gabriela. ¿Y cuándo va a escribir lo de ayer en el chat a los padres? Ah, todavía estoy discutiendo, pero ya este viernes empiezo a redactar las notas para enviarlas. ¿Ok? Bueno. Ok. Chao, mademoiselle.